Hoy el ciclismo colombiano y latinoamericano en general celebra en grande con el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Suiza y el podium de tres colombianos en la final del Giro de Italia sub-23. Entremos de lleno a lo que fue la última etapa, la etapa reina del Tour de Suiza, la cual tuvo que ser modificada a última hora en su recorrido por amenazas de avalanchas de nieve. De 144 kilómetros se redujo a 101 kilómetros. Se mantuvo en los tres puertos de montaña de fuera de categoría, así que era una gran prueba de exigencia y se conservó el paso por Fulca, que era como el ascenso más alto, que llegaban a más de 2.200 metros de altitud. A la altura del kilómetro 26, faltando dos para coronar Fulca, Rohan Dennis hace un ataque que reacciona a Egan Bernal muy bien y se van en solitario los dos en busca de los fugados. En el descenso, Egan demostró también la cancha y la calidad de corredor que es. Así que tenemos un gran escalador, un gran contrarrelojero y muy bueno también para el descenso, así que el futuro de Egan está más que asegurado. Necesita es seguir su proceso de crecimiento, que no le metan presión y que las cosas lleguen a su debido tiempo. Al final no lograron cazar a Hugh Carty del Education First, que iba por delante y que se llevó la etapa con una diferencia de 1 minuto 02 segundos sobre Rohan Dennis, que fue segundo, y Egan Bernal, que llegó con el mismo tiempo tercero. En la general se mantuvo los 19 segundos que ayer quedaron sentenciados en la contrarreloj individual. Y bueno, el podium final, segundo fue Dennis y tercero fue Patrick Konrad de El Bora. Egan también volvió a subir, ya definitivamente por el título de los jóvenes y de ganador de la montaña de esta edición número 83 del Tour de Suiza. En las declaraciones finales, pues estaba feliz porque este Tour de Suiza era para mirar cómo estaba después de la cirugía y bueno, su condición física está óptima y perfecta para lo que va a ser el Tour de Francia. Aparte de eso, que es la tercera carrera que corre del calendario World Tour y en las tres ha estado en podium. Recordemos que ganó la París-Niza y fue tercero en la Vuelta a Cataluña. Ahora solo viene descanso, recuperación y cuidarse mucho para que pueda llegar enterito a lo que va a ser el Tour de Francia. Y bueno, hasta el momento no se ha confirmado cómo está la condición física de Geraint Thomas después del accidente que tuvo esta semana, pero ya el tiempo lo dirá y ya sobre la marcha del Tour de Francia sabremos cuál va a ser el capo del Team Ineos. Ahora vamos a Italia con el Giro sub-23, donde los colombianos dominaron de principio a fin. Me disculpan, pero no tuve seguimiento de la carrera por estar pendiente del Tour de Suiza. Hasta ahora me estoy contextualizando con los corredores. Sé que son muy talentosos, pero no conozco mucho de su historia porque es distinto a lo de Egan, que lo vimos crecer. Estos son pelados que están corriendo acá y en Italia también se están formando. A partir de este momento, obviamente, hay que empezar a tenerlos referenciados. Y es que ganaron etapas durante todo el Giro. Hoy la ganó el colombiano Einer Rubio, pero también Camilo Ardila había ganado. Me disculpan si algún otro más ganó, porque les soy sincera, no estoy enterada de la carrera. Ya estoy haciendo es como un resumen porque los mismos seguidores de La Ruta me pidieron que hable del Giro sub-23 y no me gusta hablar de una carrera que no he visto, pero bueno, acá estoy informándoles muy por encimita. No voy a ahondar porque no tengo demasiada información y prefiero ser sincera y no salir a hablar cháchara por hablar y quererme ganar créditos de algo que no sé. Entonces, la etapa final de hoy quedó de la siguiente manera. En el cuarto lugar, Jesús David Peña. En el tercer lugar, Andrés Camilo Ardila, que fue el líder general. En el segundo, Juan Diego Alba.
y en el top 10 de la general hubo 4 colombianos. Jesús David Peña en la posición número 7, en la tercera Juan Diego Alba, en la segunda Einer Rubio y el campeón de la edición número 41 del Giro Italia Sub-23, Andrés Camilo Ardila, un joven de 20 años de la población de Mariquita, Tolima, que corre para una escuadra colombiana y que también pues se ha reconocido acá por ser muy buen escalador. Vamos a hacerle seguimiento porque obviamente estos nombres ya empiezan a figurar y hay que tenerlos referenciados. Y bueno, todo esto me hace recordar como en 2014 cuando hablábamos de Miguel Ángel López, que él sí tuve la fortuna de verlo correr y corrí también con él porque él era juvenil y las damas corríamos en carreras con los juveniles. A Miguel Ángel López lo vimos crecer y en 2014 ganó el Tour del Avenir. Egan Bernal también, por todo su paso en el ciclomontañismo, lo vimos crecer, ganó el Tour del Avenir en 2017 y en ese entonces hablábamos del futuro del ciclismo colombiano y miren el ahora que estamos viviendo con estos corredores. Imagínense entonces lo que nos espera con estos 4 muchachitos, criaturas de 20 años, que en la entrevista este chico Einer corre por un equipo italiano, habla perfecto el italiano, ya se desenvuelve corriendo en Europa. Es muy grato ver crecer estas nuevas figuras y bueno, prepárense porque ciclismo va a haber para rato, lo que necesitamos es salud y vida. Gracias, gracias infinitas por haberme acompañado durante las 9 jornadas del Tour de Suiza. Gracias a todos los que llegaron por primera vez a la comunidad de En la Ruta y de una le dieron suscribirse y activaron las notificaciones. Ya estamos a esto de llegar a los 5000 suscriptores y les agradezco de verdad en el alma porque después de todo esto que pasé de ser hackeada las cuentas y bloqueada y hasta que nomás YouTube ha sido como la motivación porque el canal lo tengo desde hace mucho, desde 2012, pero nunca había estado como tan activa porque pues el tema de producir videos es un desgaste terrible, pero bueno, este año nos lo tomamos en serio y la respuesta de ustedes ha sido muy grata, muy chévere y es lo que me motiva a seguir aquí analizando y compartiendo con ustedes la visión que tengo desde la experiencia de ser ciclista y mi profesión real que es periodista. Muchas gracias a todos los que ayer se sumaron a Instagram, en serio no tenía sino 40 y algo, les dije que 30 ya cuando grabé el pantallazo tenía 40 y hoy ya vamos llegando a los 200, así que infinidad de gracias a todos los que me están viendo hoy y que antes me seguían en Instagram y que de un momento a otro desaparecí, me bloquearon las cuentas, me eliminaron, pero acá estoy de vuelta, así que búsquenme como Carola en la Ruta 1. Y más ahora que me voy a dar como un pequeño descanso previo al Tour de Francia, pues sigamos súper conectados y los primeros días de julio prepárense para las sorpresas que viene con la Gran Boucle. No solamente noticias, van a venir cosas bien chéveres, así que recuerden las notificaciones, recuerden compartir estos videos con la gente que ustedes conozcan que les gusta el ciclismo, porque esto ayuda a que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Gracias infinitas, esto fue Tour de Suiza y ya viene Tour de Francia 2019. Seguimos en la ruta.